Bien, hoy es esta de aquí, Física Biológica, semana 5, 25 de octubre, sesión 13. Propiedades de la materia, sólidos, líquidos y gases. Luego revisaremos esta tabla. Sólidos, líquidos y gases. Hemos estado en parte utilizando este texto como guía, más como texto. Comenzamos con las. Coincidimos que necesitamos, de alguna manera, para conocer, necesitamos medir. Necesitamos medir. Necesitamos mediciones, realizar mediciones. Y enfatizamos que es importante estar seguros de cómo estamos midiendo, porque vimos que las mediciones pueden variar. Inicialmente medimos cantidades de cosas que hay en el universo, las cuales definimos como el intervalo entre dos puntos en el espacio, eso es la longitud, y la medimos como distancia. Distancia entre dos puntos. En un sistema de referencia. La cantidad de materia que existe en el universo la medimos como masa. ¿Sí? La masa es la cantidad de materia. Y hay otra cosa que medimos, que es el tiempo, que es el intervalo entre eventos. El intervalo entre eventos. Intervalos regulares entre eventos. Eso sería el tiempo. Igual que la longitud se mide la distancia entre puntos, pero puntos. Para poder determinar esto necesitamos las unidades. La unidad de longitud es el metro, la unidad de masa es el kilogramo, la unidad de tiempo es el segundo. ¿Ok? Esto en unidades en el sistema internacional, porque vimos que hay otros sistemas de para medir longitudes, el sistema inglés, el sistema que ya no usan ni los noruegos ni los ingleses, lo usan los vecinos del norte de nosotros, o sea, los del Estado de México, no, al norte de la Ciudad de México hasta el Estado de México, más al norte, Querétaro. No, mucho más al norte de Chihuahua y al sur de Canadá. O sea, en ese intervalo ahí usan otro sistema que es el sistema inglés, les digo que no usan los ingleses, donde la unidad de distancia, no hay una unidad de distancia, hay varias, dependiendo de la magnitud de distancia. La ventaja del sistema internacional es que establece unidades definidas. Sí podemos, en magnitudes muy pequeñas de longitud, tener fracciones o submúltiplos del metro, o en longitudes muy grandes tenemos múltiplos del metro. Igual que de masa de tiempo tenemos fracciones de metro, o tenemos fracciones de tiempo de segundos, o múltiplos de segundos. Igual de kilogramos, fracciones de kilogramos, múltiplos de kilogramos. De esa manera podemos decidir o determinar si hay cosas que cambien de su lugar en el espacio. Y eso se llama movimiento. Entonces, a través de esto pudimos reconocer el movimiento, que inicialmente es el cambio de posición
medido a través de las distancias, de diferencias en las distancias, en las longitudes, que separan objetos, o que separan un objeto de un punto de referencia en intervalos diferentes de tiempo. El movimiento inicialmente vimos que sería un cambio de posición en función del tiempo. ¿Sí? Cambio de posición en función del tiempo, voy a poner esto, F de P, lo voy a poner aquí. F de T. Cambio de posición en función del tiempo. Ese sería el movimiento. Pero vimos que podíamos. Y esto es una relación entonces entre el tiempo y la posición en el espacio. Esta relación sería la que nos indica movimiento o cambio de posición en el espacio. Pero también vimos que esto nos puede llevar a concebir otro tipo de relaciones entre cantidades. Y hablamos ya no solamente de cinemática, que es lo que estudia el movimiento, sino de cinética, que es el estudio de cualquier cambio. Decíamos el cambio de organismos, el cambio de número de organismos en una población, el cambio de la concentración de un reactivo en una traza. Y hablamos de cinética de poblaciones, o mencionamos la cinética de poblaciones, mencionamos la cinética química. Cambios de cantidades, en este caso un ejemplo sería en función del tiempo, el número, la concentración de una sustancia. Eso sería cinética química, por ejemplo, porque la sustancia está transformándose y deja de ser lo que fue. Entonces, vamos más allá de solamente el movimiento a lo que son razones de cambio de cosas en el universo, ya sea que cambien de lugar o que cambien de su forma de ser, Entonces llevamos de objetos de movimiento a objetos en cambio, objetos cambiantes. Lo que causa el movimiento y lo que causa los cambios son las fuerzas. Entonces, las fuerzas son las causas del cambio, o de los cambios. El cambio de posición de un objeto en el espacio será una fuerza, en este caso, causada por el segundo objeto. Y describimos entonces otras cantidades que se derivan de estas, o lo conocimos gracias a esos fenómenos de las fuerzas, gracias a la medición de relaciones entre cosas que cambian. Relacionando, por ejemplo, el cambio de longitud o cambio de distancia en función del tiempo, el cambio de longitud o la relación de longitud entre el tiempo, esto sería la rapidez, el cambio de posición en función del cambio de tiempo sería la velocidad. Y surgió dos nuevos tipos de cantidades. Las cantidades derivadas, esas son las cantidades fundamentales de ayer, sean cantidades derivadas. Y las cantidades, bueno, estas cantidades pueden ser las fundamentales o las derivadas. Vimos que hay dos tipos: las escalares y las vectoriales. Cambio de posición en función del tiempo será la velocidad. La velocidad es una cantidad que también puede cambiar a su vez. Entonces podemos tener el cambio de velocidad en función del tiempo, y esto nos da ya una nueva cantidad. ¿Cuál fue? La aceleración, que también es vectorial. De hecho, también vimos que podría cambiar la aceleración, y mencionamos que es una de las causas de mayores daños a los sistemas biológicos. Cuando un objeto está en movimiento, puede ser movimiento acelerado, y en un intervalo de tiempo corto cambia su aceleración dramáticamente, como por ejemplo cuando está en movimiento acelerado hacia abajo y de repente su aceleración cambia a cero, un intervalo de tiempo muy corto. Es una desaceleración repentina. Y esto confirmó, si es una persona,
puede cambiar su forma. Y puede salirse de copia. Cambia la forma del plano. Entonces, por ahí podríamos tener cambios de aceleración en función del tiempo. Y eso será una nueva variable, vamos a ponerle Z. Z es el cambio de aceleración en función del tiempo. Y quizá esto sería una magnitud que mediría cuánto se puede dañar en este caso un objeto vivo que colisione. Hablamos de colisiones. Las colisiones se caracterizan por cambios en aceleración muy grandes. Notable, ¿no? Vimos otras cantidades derivadas. Esa cantidad llamada, como que es producto de la masa, m, por la velocidad. Y esto es cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento también nos dice cómo cambian las cosas y si algo les puede suceder o no. De hecho, la cantidad de movimiento se relaciona con la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Todos esos cambios los hemos estado viendo. De hecho, cuando consideramos la masa, la cantidad fundamental, cantidad de materia, masa, y está en movimiento acelerado, nos da lugar a una nueva cantidad, que son estas, las fuerzas. La segunda ley de Newton. Las fuerzas a su vez pueden provocar cambios, cambios de posición. Cuando tenemos una fuerza que provoca un cambio de posición, por ejemplo, por supuesto, hay un cambio de posición, habrá un intervalo de tiempo, habrá una velocidad correspondiente, tendremos una nueva cantidad de trabajo. Que si la fuerza, si la velocidad es vectorial, la aceleración debe ser vectorial. Si la aceleración es vectorial, la fuerza debe ser vectorial. Si la fuerza es vectorial, el trabajo debe ser vectorial. Y dijimos que toda fuerza que es capaz de producir trabajo es energía. Que la energía también será vectorial, porque es una fuerza trabajando o capaz de producir trabajo. Hablamos de trabajo, hablamos de energía, hablamos de colisiones. Los movimientos pueden ser lineales o pueden ser no lineales, como el movimiento parabólico, que ustedes experimentaron en sus exámenes, en sus evaluaciones. Bueno, ustedes no. Los huevos con los que hicieron el modelo del movimiento ascendente y descendente. Y eso es lo que hemos visto en estas semanas. El siguiente capítulo en este libro, puede ser cualquier libro de física, dice sólidos y líquidos. Ahí falta una diferente, un concepto diferente que sí vimos acá. Sólidos, líquidos y gases. Y aquí lo que tenemos es esta imagen. Ahí está. Es también una relación entre dos cantidades. Cantidades que, por cierto, están en las que hemos visto hasta ahorita. Longitud, masa, tiempo, rapidez, velocidad, aceleración, Z, cantidad de movimiento. El movimiento es una cantidad también a su vez, que por cierto también tendría que ser vectorial, porque es consecuencia de la velocidad que es vectorial. La masa no es vectorial. La masa es la cantidad de materia, y la cantidad de materia que tiene un cuerpo, pues no tiene, tendrá una magnitud, pero no tiene un sentido. ¿Cuánta masa hay para allá o para acá? La masa no tiene dirección, tiene nada más magnitud, por lo tanto es una cantidad escalar. Aquí nos está mostrando esta gráfica dos cantidades, presión, dos cantidades nuevas.
ponemos en nuestra lista. Presión, vamos a ponerla como P. Esta P, que es diferente de esta P, ¿sí? ¿No? Sí, porque esta azul y esta roja. No es simplemente el otro. Esta tendría que ser una P mayúscula, ¿no? Y esta podría ser una P minúscula. Un problema en física es que tenemos, en ciencia en general, es que tenemos limitaciones de símbolos. Estamos limitados en símbolos. Por eso a veces usamos un mismo símbolo para dos cosas distintas, o a veces símbolos distintos para la misma cosa. Por ejemplo, aquí estoy usando una N mayúscula para la masa, y aquí estoy usando una N minúscula para la masa, es por tradición, más bien. En casi todos los libros de física, cuando vemos la segunda ley de Newton, viene con N minúscula. Podría venir con N minúscula. P es presión, y viene aquí otra cantidad, temperatura. Por eso es que después de que mencioné las cantidades fundamentales, ya nada más cuando hablo de las cantidades fundamentales, el tiempo lo escribo como T mayúscula. Fuera de eso, casi siempre lo represento como T minúscula. Porque esta otra cantidad, llamada temperatura, cualquiera que sea esa cosa, la vamos a representar con T mayúscula de aquí en adelante. Entonces, aquí tenemos una relación entre dos cantidades que no habíamos visto antes, presión y temperatura. ¿Qué son esas cantidades? ¿Qué son esas cantidades? De hecho, la presión surge como cantidad, como concepto de cantidad, surge cuando la relaciono, cuando veo cómo actúan las fuerzas. ¿Cómo actúan las fuerzas? Como puede ser fuerzas, causas de los cambios. Tengo aquí fuerza global. No. Lo voy a entrar. Ahora hay aire adentro del globo. Aquí está la boquilla del globo. El aire que está dentro del globo podrá representar alguna de esas cantidades que tenemos ahí. ¿Cuál? Para poder definirlo, para poder saberlo, tendríamos que ver si sucede algo con el aire que está dentro del globo. ¿Está sucediendo algo con el aire que está dentro del globo? Pareciera que no está sucediendo nada. El globo no cambia de posición en el espacio, no hay movimiento. Si permito que el aire que le metí salga, ¿sucederá algo? Pasaron dos cosas. Se oyó un chillido y el globo se hizo chico. Alguien diría, sí hubo un trabajo porque cambió la distancia delta x que tenía, vamos a decir, entre los extremos del globo, los extremos verticales del globo o los extremos horizontales del globo. Hubo un cambio en la magnitud del globo. Hubo un cambio en tres dimensiones: alto, largo y ancho. Y eso son tres longitudes. LX, LY y LZ. ¿Bien? Y estas tres serían L por L por L, X, Y y Z. Me va a dar L cúbica. ¿Y esto qué es? Volumen. Volumen. Entonces hay un cambio en volumen. Hay una delta B. Un cambio en volumen. De hecho, desde que me inflo, está pequeño, puedo medir las longitudes del globo. Cuando lo inflo, el aire que le introduje generó o produjo un trabajo. Por lo tanto, hay fuerza. Si hay una fuerza, esta fuerza debería ser capaz de producir trabajo. ¿Cuál trabajo? Trabajo de aumentar el globo, la magnitud, el volumen del globo. Por cierto, es lo mismo que tenga esta cantidad de aire a que tenga esta otra cantidad de aire. Cambió la cantidad de aire, y el aire es materia.
Sí, el aire es materia. Lo sé porque está interactuando con la materia del globo. Está en contacto con el globo. ¿Cómo sé que está en contacto con el globo? Porque está cambiando. Está colisionando con el globo. El aire entra, colisiona con las paredes del globo y lo cambia de posición. Hay una cantidad de movimiento del aire que está entrando en el globo. Y por supuesto, mientras más aire haya, mayor será el cambio en las dimensiones. Voy a hacer delta X, Y y Z. Y estará habiendo un trabajo en tres dimensiones. Como hay un trabajo en tres dimensiones, hay energía, hay una fuerza. Y hay una fuerza que empuja sobre las paredes del globo. Imaginemos que el globo fuera cúbico. Imaginemos que el globo fuera cúbico. Un poco como hacen los físicos, y los físicos de repente hacen cosas interesantes, hacen representaciones de la naturaleza. Bueno, una vaca se parece a esto, pero según los físicos puede tener diferentes representaciones o aproximaciones a cómo es la vaca. La física clásica nos describiría a la vaca como esférica y carente de fricción. Son los físicos. Un físico relativista la describiría de manera diferente, y un físico cuántico, creo que Picasso era físico cuántico. Okay. Entonces tenemos este. Imaginemos que el globo es cúbico. Imaginemos que el globo es cúbico. El globo es cúbico. Al ser cúbico, tendría inicialmente estas dimensiones, tal vez. Y después podría tener estas otras dimensiones. Vamos a ver. Vamos a ver para acá. ¿Sí? Más o menos. Ahí está. Ok, ya quedamos. Más. ¿Qué sucedió? Aquí lo que tenía yo era esta superficie, o esa área. Esta es área 1, y esta sería el área 2, donde el área 2 es mayor que el área 1. Por lo tanto, hubo un cambio de área. Un cambio de área. ¿Y qué es lo que sucedió? A ver, pues de hecho el aire estaba empujando, había estado empujando a la pared para ampliarla. Bien. Y estaría empujando hacia un lado, hacia otro. Imaginemos que es cúbico, el aire está empujando hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Y conforme entra más aire, siempre tener más para acá por la forma del globo, lo que veo es que está cambiando la forma del mismo. Es decir, el aire está empujando hacia los lados, hacia las superficies. Yo podría entonces medir el cambio en la superficie debido a la fuerza. Sería como la fuerza está actuando sobre el área 1 y luego cómo está actuando sobre el área 2. Esta es una nueva relación entre cantidades. La fuerza es vectorial, el área no es vectorial. Pero el cociente, la cantidad cociente producto de estas o consecuencia de esta relación, sí es y se llama presión. Esta P que tengo yo aquí es fuerza
es vectorial entre áreas. Por lo tanto, es vectorial. Fuerza entre áreas. Y se ejerce en este caso hacia la derecha, en la pared derecha, en la pared izquierda, en la pared superior, en la pared inferior, en la frontal y en la trasera. ¿Bien? Ahora necesito un voluntario que venga a percibir qué sucede cuando modificamos la cantidad de aire en el globo. A ver, alguien que venga. Imaginemos que el globo es cúbico. Tú no eres cúbico, el globo sí. ¿Bien? He reducido la cantidad de aire en el globo. El aire está empujando hacia allá. Hacia allá, hacia allá. ¿Okay? Es más, con un dedito. ¿Correcto? Está empujando el globo. Por cierto, el dedo, imaginemos que es cilíndrico, ¿sí? Tendría aquí un área circular que podríamos medir, que está ejerciendo fuerza sobre esta área del globo. ¿Cómo sé que está ejerciendo fuerza? Porque puede provocar un cambio en la posición, entonces estaría realizando trabajo. ¿Correcto? Voy a aumentar la cantidad de aire dentro del globo. Ejerce fuerza sobre esa área. ¿Se deforma igual el globo? No, ¿verdad? Quiere decir que hay una proporción entre la cantidad de aire y la fuerza que ejerce contra la fuerza que se está dando en esta posición del cilindro de tu dedo. ¿Bien? Entonces, ahora tiene más aire el globo. Hay una relación, puestos a probar, entre esta cantidad llamada presión y la cantidad de materia. La cantidad de aire dentro del globo. La cantidad de presión resulta que es. ¿Jálale? Esta cantidad de presión es proporcional a la cantidad de materia. En el caso del aire, y el aire está en una forma de agregación que llamamos gas. La masa del gas. ¿Podríamos considerar lo mismo para el caso de los líquidos? Hay un pequeño problema. Necesito ahora otro voluntario que baña al baño. Vaya al baño y le agregue agua a un globo. A ver, por favor. Que quede más o menos de este tamaño. Quizá un poco más pequeño. Para que no se te vaya a reventar. Bien. Entonces, voy a amarrar el globo para evitar que se salga el aire adentro. Sin embargo, puedo modificar el globo. ¿Sí? Puedo modificarlo ejerciendo una fuerza sobre un área. Eso se llama presión. Puedo ejercer presión sobre la pared del globo contra, si hay una fuerza que empuja para allá, dice la tercera ley de Newton, que debe haber una fuerza equivalente en el sentido opuesto. ¿Cómo sé que eso es cierto? Voy a usar otro globo. Este es el curso de las hojas y los globos. ¿Cómo sé que es cierta la tercera ley de Newton para el caso de los gases? Dijimos que cuando inflé el globo, existe una fuerza que modificó las dimensiones del globo. Proporcionada a la cantidad de aire. La fuerza es proporcionada a la cantidad de aire. A la cantidad de aire, cantidad de materia gaseosa. La presión del gas. Hace rato lo dejé salir. Y lo digo con ustedes que se modificaron las dimensiones del globo, que fue otra vez de grande a pequeño. Pero ¿qué sucede? Yo hasta ahorita no veo evidente la tercera ley de Newton. Que una fuerza en una dirección provoca una fuerza igual en la dirección opuesta. Veamos. Es más, voy a tratar de ponerlos en una dimensión.
De modo que yo puedo decir que los dos globos tienen la misma cantidad de aire y por lo tanto la misma fuerza. Para tener la misma cantidad de aire, la misma presión, la misma fuerza. ¿Sí? Estos globos tendrían aproximadamente, ahí está, aproximadamente la misma fuerza. Veamos qué sucede si pongo mi globo aquí, más ya se redujo, aún así. ¿Qué pasó con el globo que estaba en mi mano? Se movió hacia allá. Y este se quedó aquí. Quédate con la mesa. Ok, más o menos la misma cantidad de aire. Vamos a ver qué sucede con este globo aquí. Y este lo dejo, dejo que salga el aire, pero ahora lo voy a soltar. ¿Qué sucedió? Al menos durante un momento, el globo que tenía sobre la mano se movió hacia su izquierda y el otro globo se movió hacia su derecha en direcciones opuestas. Hoy en día, es que el aire que salió empujó al globo que salió hacia la derecha. Olvidemos este globo para evitar que sea el aire del globo que voló haya sido impulsado porque chocó con el globo que estaba inflado y que no se desinfló. Ya no hay globo que me estorbe aquí. Esto es importante porque en la década de los 20 en los Estados Unidos, cuando un profesor de física de una universidad norteamericana estaba haciendo cohetes con los que él decía que sería posible en algún momento dado viajar en el espacio, en el New York Times, un importante periódico norteamericano, un periodista escribió: hay un loco profesor que no entiende la física de Newton. Dice que sus cohetes pueden volar en el espacio interplanetario, que sabemos que está al vacío. Que sus cohetes podrán volar por ahí, pero él no entiende que el cohete tiene que impulsarse para poder viajar. Tiene que empujarse contra el aire de la atmósfera. Ya vimos que podría esa ser la imagen del periodista, donde el cohete estaría empujando al aire de la atmósfera y entonces en el vacío no podría viajar. Pero quitemos el aire de la atmósfera. Hagamos volar. Pongamos a trabajar el cohete. Aún en el vacío, esto sería factible. Porque lo que importa es la fuerza con la que sale el aire que tiene el globo, hará que empuje el látex del globo en el sentido opuesto con esa mano. Si no importa que no haya nada aquí, con el combustible que tiene el cohete, yo lo expulso y el cohete se desplaza en el sentido opuesto. Es por eso que yo no entiendo cómo es posible que George Clooney se haya perdido en el espacio en la película de Gravity. Todo objeto permanecerá en movimiento a menos que una fuerza cambie su estado de movimiento. Él venía volando y se agarra de algo, de un cordón. Del otro lado está Sandra Bullock, ¿sí?, sosteniendo el cordón. Y George Clooney se queda: ¡ah! Ya lo agarré. ¡Ah! ¡No! ¡Es que se está yendo! ¡No te sueltes! ¡No! ¡Es que te tienes que salvar tú! Drama de la película. No, es que no te vayas. Sí, es por ti. ¡Fum! ¿Cuál fue la fuerza que jaló a George Clooney o que empujó a George Clooney si ya estaba detenido? Creo que Cuarón necesita clases de física. Ok. Y a ese se las cobro. Bien. Entonces, vemos que de acuerdo a la tercera ley de Newton, la presión
es una fuerza, pero también es proporcional a la cantidad de materia. Si yo inflo poco el aire, si yo lo inflo con más aire, aunque dio vueltas aquí, yo lo inflo más. Cambió muy rápido su movimiento en poco tiempo, muy acelerado, pero además salió y se expandió en todas direcciones, incluso hacia mis oídos, y empujó el aire que estaba en mis oídos hacia adentro de mis oídos, y mis tímpanos empezaron a vibrar, a moverse con la fuerza provocada por la presión del aire movido. Eso nos lleva a empezar a entender, a alcanzar más adelante, qué es el sonido. El sonido es inicialmente un fenómeno relacionado con este concepto que estamos viendo. Ahora, cuando estamos hablando de los gases pueden, son proporcionados a la cantidad de materia. La materia puede ser también líquida. Aquí le pedí a su compañero que llenara este globo con agua. Bien. Voy a hacer otro experimento. Luego lo hacen en las fiestas. Este es el globo. Demasiado aire en el globo, voy a pasar otra. Ahorita, por cierto, no me suman los oídos. Aunque lo haga. Lo voy a inflar un poco menos. Y ahora quiero otro voluntario. Ya solo te voy a poner a jalar tu voluntario. Toma el globo, así, con la mano cerrada. Pon tu otra mano aquí. Otro voluntario. Otro voluntario, a ver. Sí, voló muy bien el cohete, ahora tienes que venir para acá. Yo lo voy a empujar aquí. Y tú lo vas a empujar. El frente y atrás. Podemos cambiar el volumen del globo notablemente, ¿sí? Y el globo no revienta. ¿Sí? Podemos cambiarlo, estamos viendo cómo cambian las dimensiones del globo, ¿sí? Sin que se deforme hacia los lados, estamos reduciendo el volumen del globo a través de ejercer una fuerza en tres sentidos. Pueden regresar. Los gases podemos ejercer presión y cambiar el volumen que ocupan. Los gases son compresibles o comprimibles. Los gases son compresibles. Los líquidos, en cambio, si yo empujo el agua de este globo, ¿ya vieron? ¡Ah! Se me pasó.
profesor. Se te pasó el agua. Pero sí vieron el principio cómo se extendía hacia un lado. ¿Sí? Y el globo se deformó completamente, lo que nos lleva a la conclusión de que los líquidos mojan, pero los líquidos no son compresibles. Lo bueno es que mi reloj es a prueba de agua. Yo no, pero el reloj sí. Ok, bien. Al final ya vamos a aquí. ¿Qué tal que? Okay. Bien. Para terminar de hacer el cochinero en la clase de hoy, vamos a comparar ahora el otro estado de la materia. ¿Esto qué es? Sólido. ¿Lo puedo comprimir? Los líquidos no son compresibles. ¿Los sólidos los puedo comprimir? Tampoco. Los sólidos y los líquidos no son compresibles. Los sólidos y los líquidos no son compresibles. Los líquidos, o los gases sí, sólidos y líquidos no son compresibles. Lo que nos daría idea, probablemente, vamos a poner aquí los sólidos, vamos a poner en verde, sólidos son no compresibles. Alguien podría pensar entonces tal vez que se debe a la forma en que están unidas las cosas entre sí. Para eso tendríamos que disgregar la materia, tratar de separarla, tratar de separar a los componentes de un gas es relativamente fácil. Lo hice cuando inflé el globo y el globo reventó. El gas que estaba confinado dentro del globo, cuando el globo reventó, se expandió, se dispersó. ¿Puedo hacerlo con los líquidos? Lo acabo de hacer. ¿Puedo hacerlo con los sólidos? ¿Puedo disgregar esto? Pareciera que no, salvo que cuente con alguna herramienta o sujeto que me ayude a disgregarlo. Y ya vimos que los gases fluyen. Los gases fluyen cuando infla el globo. Y abro la boquilla, veo que el gas sale. Vean. Ahí se mueve un poco. Es más, tal vez pueda intentar secar mi ropa, no creo, necesitaré muchos globos. El gas sale y se desplaza parcialmente. De manera pausada. Fluye. Los líquidos ya vimos que también fluyen. ¿Los sólidos? ¿Los sólidos pueden fluir? A veces las definiciones en física son extremadamente simples o simplificadas. Voy a mostrarles otra vez la gráfica de esas cantidades que estábamos viendo hace rato, llamadas presión y temperatura. Ya vimos una, que es la presión. La presión es fuerza entre área y además tiene relación con la cantidad de materia. Mientras mayor sea la cantidad de materia de un gas, por ejemplo, mayor presión será. Luego pasa con los líquidos, ya lo vimos. El globo tenía mucha agua, ejerció presión contra las paredes y con la poca presión que ejercí yo fue suficiente para que venciera la fuerza de látex. Y eso permitió que el globo se rompiera. ¿Qué sucede con
esta materia en estos tres estados de agregación que definen, en física. Según los físicos, la materia se puede encontrar en tres tipos de estados de agregación. En estado de agregación, no todo se cae al suelo. Agua líquida. Agua sólida, la conocemos como hielo. Y agua entre paréntesis. Porque el agua en estado de vapor no es exactamente un gas. El vapor en realidad son pequeñas gotitas de agua, muy muy pequeñas, dispersas, que se comportan casi como si el agua, los componentes del agua estuvieran separados a su máxima capacidad. Parece que dice aguas. Agua, el agua sólida es el hielo. El agua líquida es el agua que normalmente conocemos como agua. Y el agua gaseosa o en estado de vapor es el vapor. Lo que encontramos es que cuando variamos la presión, por ejemplo, del agua, una presión igual a una... Las unidades de presión, por cierto, ¿cuáles son? A ver, presión. ¿Qué es presión? Es una cantidad derivada, consecuencia del cociente fuerza entre área, es una cantidad derivada, es una cantidad vectorial y debería tener entonces una unidad en el sistema internacional. Hay varias que usamos en ciencia, unas atmósferas. La unidad de presión sería una atmósfera, que es la fuerza que ejerce el aire sobre las cosas a nivel del mar. Es una atmósfera. El aire de la Tierra ejerce presión a nivel del mar. Esa es una de las unidades de presión. Aquí está, en atmósferas. Una atmósfera. ¿Pudieras prestarme tu trapeador en unos 10 minutos, por favor? Gracias. No es la primera vez que sucede, Si ya tenía lo que no sucedía, ya hacía falta. Hace calor. Es cierto, está haciendo mal. Ok, bien. ¿Qué sucede si disminuimos la presión en el agua? ¿Qué sucede si disminuimos la presión? Déjame tu botella, no la voy a tirar. ¿Qué sucede si yo empiezo a comprimir esta agua? Afortunadamente no es un globo, forzado. Pero impido que cambie su volumen. Simplemente aumento la presión. Porque ahí vemos algo, cuando aumento la presión, el volumen se modifica. Entonces, hay una relación entre estas dos cantidades, presión y volumen. Además, la presión y el volumen están de alguna manera relacionados. Puede haber cambios en presión que van a provocar cambios en el volumen. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a acabar con el día de hoy. Bien. ¿Qué sucede si, sin que cambie el volumen de un gas, yo de alguna manera disminuyo la presión? La disminuyo. De acuerdo a esta gráfica, hagámoslo a presión de... a temperatura de... temperatura. A temperatura de 100 grados. La escala de temperatura, la unidad son los grados Celsius, según esta. ¿Sí? ¿Qué sucede con el gas cuando disminuye la presión? Transforma el agua líquida. Disminuye la presión, se convierte en gas. Si aumento la presión, pongamos a
del agua líquida, por ejemplo a esta temperatura, esta debería el agua en forma de gas, si le aumento la presión, se va a transformar en hielo. Esta agua sólida se va a solidificar. Si el agua líquida disminuye la presión, se va a vaporizar. Pero ¿qué sucede si lo hago aquí? Si el agua a esta temperatura disminuye la presión, debería transformarse en sólida. A esta temperatura y a esta presión, el agua es líquida. Si disminuye la presión, se debe solidificar. Si disminuye todavía más la presión, se transforma en gas. Lo que veo entonces es que la materia puede existir en diferentes estados de agregación dependiendo de estas cantidades: presión y temperatura. La presión ya la tenemos definida, fuerza entre agua. La temperatura todavía no la definimos. Nada más estamos mencionando. Es una nueva cantidad. Ok. ¿Alguien tiene un incendiario? Si no, no voy a incendiar nada. Tendrá las paredes. Ah, perfecto, eso me encanta. ¿Por qué las paredes transparentes? Me prestaste tu encendedor. ¿Qué tiene adentro? Gracias. Es un líquido. Es un líquido. Es un líquido. Es un líquido. Por cierto, en parte es líquido y en parte es gas. Sin embargo, si yo no tengo que abrir la puerta, ¿no? Para que salga. ¿Qué pasa con el líquido? ¿Está saliendo? Sí. Tú dices, pss, como con el globo. Aquí está el líquido. Está confinado en un recipiente a un volumen reducido. Confinado en un recipiente a un volumen reducido, tiene forma líquida. ¿Qué pasa? Cuando aumento el volumen, debe disminuir. Si no cambio la cantidad de materia dentro, debe disminuir la presión. Y entonces, es lo que sucede cuando le abro la puertita. El líquido se transforma, en gas. Al disminuir la presión, aquí adentro está a alta presión. Cuando le abro la puerta, sale la presión de la atmósfera, que es menor. La presión es menor, se transforma en gas. Entonces lo que piensa que esto no es un gas, es un líquido. Para que sea gas tengo que dejarlo salir. A un ambiente que tenga una presión menor. Si lo dejo pasar a otro ambiente que tenga la presión igual, sigue siendo líquido. Entonces, finalmente los estados de agregación de la materia dependen de la presión y de la temperatura de estas dos cantidades. Y los sólidos como la madera. Un problema de la física es que a los sistemas biológicos no los considera inicialmente en su naturaleza de su composición mínima. La biología describe que la unidad fundamental de los seres vivos es la célula, y a su vez las células están formadas por otras cosas más pequeñas, de todas las cuales todavía no hablamos. Quiere decir que si yo tomo esto, que es madera, que era un árbol, hace muchos años era un árbol, es madera, es un árbol, parece sólido, pero está formado por cosas más pequeñas. Podría yo, de hecho, tratar de acercarme a esas cosas pequeñas si, de alguna manera, lo pulverizo. Y entonces, ¿qué sucede? Lo voy a hacer. Voy a hacer un cochinero aquí. Ahora, ¿qué sucede con el sólido? Está fluyendo. Hay en realidad estados intermedios de la materia que sí consideramos físicos. Entre el sólido, el líquido y el gas. La materia biológica se encuentra en esos y hay variantes. Entre el sólido y el líquido tenemos a los semisólidos o semilíquidos,
Entre los líquidos y los gases tenemos también un estado intermedio que sería el vapor, que es un líquido disgregado. A esto los conocemos como geles, principalmente, o como soles. No son conceptos un tanto antiguos, aunque también podemos considerar otros estados intermedios de agregación de la materia. Y con esto, tenemos además entonces que la materia puede transformarse de sólida a líquida, de líquida a gas y también de gas a sólido o de sólido a gas y de gas a líquido y de líquido a gas. Y estos cambios tienen nombres específicos, pongamos estos nombres para terminar la sesión de hoy. El cambio de líquido a gas es la ebullición. O la gasificación, cuando sucede despacio. También se le puede llamar evaporación, cuando se transforma en vapor. Evaporación. Cuando pasa de gas o vapor a líquido, se llama condensación. Cuando pasa de agua, de líquido a sólido, se le llama solidificación. Y de sólido a líquido, fusión. De sólido a gas, sublimación. Y de gas a sólido, también solidificación. Y son procesos que dependen de cambios en la presión y cambios en la temperatura. Siempre que no haya cambios en el volumen. Para entender eso, nos vemos la próxima clase.